Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga Santander 2016-2017 simulada en el FIFA con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 5, nos enfrentamos al Celta de Vigo en Balaídos y recordar que es jornada de entresemana, ¿de acuerdo? El fin de semana pasado jugamos en el Calderón contra el Atleti, repetimos partido a domicilio contra el Celta de Vigo en Balaídos y el sábado tendremos a las 4 y cuarto en el Molinón al FC Barcelona. Dicho esto, recordar chicos que estamos aún en FIFA 16 y ya queda muy poquito para el FIFA 17. Pero bueno, de momento seguimos actualizando las plantillas, seguimos haciendo lo posible por tener los equipos lo más realistas dentro de las opciones de jugadores que aparecen y demás. Y bueno, mientras tanto vamos a ir viendo las alineaciones, chicos. Vamos a ver primero la alineación del Celta de Vigo, ya que juega de local. Es la que en teoría yo creo que puede sacar, teniendo en cuenta los lesionados y sancionados. Y vamos con ella. Bajo palo Sergio, en la zaga Hugo Mayo, Cabral, Roncaglia y Johnny. En el doble pivote Pablo Hernández con Guas, luego Iago Aspas enganchando, Guidetti arriba en una banda Bongonda y en la otra Sisto, chicos. Ya sabéis que Orellana está tocado, que no está disponible, con lo cual de eso nos alegramos todos los sportingistas, sobre todo porque es un auténtico jugón. Por el parte del Sporting, Pichu Cuellar bajo palos, Lillo, Amorebieta, Jorge Meré y Isma López en el lateral izquierdo, Burgui, Nacho Cases, Sergio Álvarez y Alberto Lora lo pongo de medio derecha y enganchando Víctor Rodríguez con Borja Viguera arriba, porque a priori Duye Chop puede estar con algún tipo de molestia y puede no apuntar al 11 titular. Dicho esto, ya sabéis que son todo especulaciones mías y demás. También puede jugar Douglas y demás, ¿no? Así que bueno, chicos, espero que os mole el vídeo, reventar el like, suscribiros y sobre todo comentarme cómo veis el partido, cómo creéis que quedarán, quién creéis que ganará. Y bueno, dentro de las opciones del Sporting, yo considero que empatar hoy fuera de casa sería un punto muy, muy bonito. Así que, sin más dilación, vamos con el inicio del encuentro. Va a rodar la bola ya en Balaídos y vamos ya con la primera jugada a destacar. No es más ni menos que una levantada fresca. Ahí tiene el balón Viguera. Viguera que se intenta girar, la pierde ante Hernández. Y llega Burgui para volarlo literalmente medio metro del suelo. Y el colegiado en el minuto 4:40 decide ya sacar la primera cartulina amarilla. Un colegiado que no iba a permitir que se produjeran acciones de, bueno, digamos, violentas. Pero ya veis que es una patadina y como un te quiero y no puedo. O sea que un roce sin ningún tipo de maldad. Por otra parte, minuto 8, 4 minutos después, vuela Lora, hace un mortal en el aire y tarjeta amarilla para Johnny. El partido bronco, un partido con intensidad. No íbamos a dejar nadie nada en el camino, iban a darlo todo. Y ahí veis a Lorita que hace un muy buen regate hacia afuera. Y bueno, la patadina también, lo justo para que Lora vuele y parta el hombro izquierdo. Vamos, vaya hostia. Seguimos, chicos, vamos ya con esta jugadina. Ahí la tiene el minuto 18, Lora, ojo aquí que la lía el Celta. Atentos a la que prepara la máquina, ¿eh? CPU, dificultad leyenda, Johnny mete este balón ahí. Despeja Sergio, ojo Viguera que se duerme con la torrija y Víctor que la echa fuera completamente a portería vacía. Una serie de desajustes tanto en el Celta como en el Sporting. Viguera que le pasa el balón por delante y no es quien angata. Ay, Dios, Viguera, madre mía. Vamos con una nueva ocasión, chicos. En esta ocasión la tiene ahí Alberto Lora, que va retrocediendo poquito a poco y es embestido por el zaguero. Falta al borde del área, minuto 23. Además, tener en cuenta, minuto 23, la distancia de la falta es de 23 metros y ahí va Victorín Rodríguez, pierna derecha, se perfila, golpea por encima de la barrera y es el 0-1, estaba cantadísimo, lo teníamos todo a favor. Para abrir la lata, Víctor que se cruza de brazos como diciendo, ¿qué pasa aquí, manes, eh? Vengo yo y marcamos un golín. Ahí veis arriba la mareona, una putada que el partido sea de miércoles porque, bueno, ya sabéis que los desplazamientos cercanos suele moverse bastante gente del Sporting, pero entre semana curramos, hay poco tiempo para volver, para ir y demás, entonces es una auténtica lástima. Pero bueno, dicho esto, ahí veis el auténtico golazo de Víctor Rodríguez, que abre la lata 0-1, un golpeo prácticamente perfecto, donde Sergio poco puede hacer más que volar e intentar tocarla, pero no lo consigue. Vamos con una nueva ocasión, ahí la lleva ahora mismo de nuevo Viguera, que habría para Víctor Rodríguez basculando como extremo izquierdo en esta ocasión. Ahí veis la velocidad del cilindro que la golpea cruzada en exceso. Un balón que va fuera por bastante. Minuto 40, ahora la manija la lleva al Celta, abriendo el balón a banda derecha. Aquí tira al centro Sisto, pasadísimo el segundo palo, se envenenaba. Y el Pichu que tiene que meter puños fuera para enviarla a saque de banda. Con esto y un bizcocho nos íbamos a ir al descanso. Y veis a Borja Viguera que es literalmente arrollado, embutido. Le han hecho un sándwich entre tres. El colegiado dice que se levante y que se proceda a retirar al túnel de vestuarios. Ahí veis a la mareona ficticia desplazada
hacia Balaídos. Y bueno, chicos, recordad, os pido sobre todo eso, que reventéis el like, que dentro de poco ya vendremos con el FIFA 17, las simulaciones, y que bueno, tenéis en el canal también ya el primer vídeo de FIFA 17, ya estamos ahí poco a poco con el Ultimate Team, abriendo cartinas desde la web, ya sabéis que tenemos la web app, de Ultimate Team de FIFA para estos temas. Y bueno, ojito aquí a la ocasión, minuto 54, el balón ahí, despeja, o sea, la tira Iago Aspas y la despeja Hernández, o sea, a portería vacía, y es un propio jugador del Celta de Vigo el que se encarga de enviar la pelota fuera, una ocasión clarísima con pasecito de la muerte. Procedía a mover banquillo al Celta de Vigo de Berizzo, meta naranjo, y bueno, tras esa ocasión la verdad que merecían gol, pero bueno, John Cantadín, igual que la falló Víctor, ahora la falló ahí. Ojito ahora con Viguera, Viguera que prueba con pierna derecha el balón que va muy desviado, un balón muy fuerte, muy lejano, y entra la estrella, el astro brasileño, Douglas por Burgui. Pasamos a Isma López de lateral izquierdo a extremo izquierdo, metemos a Lillo en el lateral izquierdo y a Douglas en el lateral derecho acompañando justo por detrás de Lora. Una nueva ocasión, bueno, una nueva, mejor dicho, sustitución, y es que sigue moviendo banqueta Berizzo, mete a Radoya por Hernández, por Pablo Hernández, y bueno, sigue metiendo un poquitín de músculo en el medio del campo para intentar ganar. Nosotros por nuestra parte metemos a Xavi Torres por Nacho Cáceres y a Carlinhos Castro por Viguera para ver si engatía alguna super ratón, matamos el partido, y Xavi Torres sobre todo para tener un poquitín más de músculo en el medio del campo. Una nueva ocasión por parte del Celta, y lo veis lo bien que lo hace, tira al centro y el Pichu que tiene que salir estrellándose con todo el mundo, al final la golpea Aguas desde lejos, pero es Amorebieta el que consigue achicar la bola y así evitar el peligro. Minuto 79, ya estamos en la recta final. Aprovecha Berizzo, quita a John Guidetti e introduce al italiano Giuseppe Rossi, el que el año pasado estuviera en el Levante, un auténtico crack, que la verdad que tuvo bastante mala suerte con las lesiones y demás, pero sin duda tiene una calidad terrible. Y bueno, pues con eso y un bizcocho poco más iba a haber, ya iba a ser la última jugada del encuentro, ya no iba a haber para más, ahí le intentaba llevar Guas, pero cuando la moví hacia delante Johnny, que ya veis que estaba como delantero el lateral, pues el colegiado dictaminaba final del partido. 0-1, chicos, el gol de Víctor Rodríguez nos da la victoria. El hombre del partido lo marcó como a Pichu Cuellar, o sea que no entiendo muy bien por qué, porque realmente las ocasiones que visteis fueron las ocasiones que hubo, no hubo más tiros, pero bueno, ya lo que hay. Dicho esto, chicos, recordaros, suscribiros, dejadme un like ahí, a ver si llegamos a los 300 likes, que sería épico, y sobre todo en comentarios lo que queráis. Ya sabéis, si sois del Celta, pues bienvenidos, comentar aquí lo que vosotros veáis, y si sois del Sporting, pues firméis el... supongo que firmaréis el resultado. Nos vemos en próximos vídeos, chicos, un abrazo a todos, de Ipayamanes. Cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mi mano, sí, pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el Molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, le juega al Sport y me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.